Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Sideril. El Sideril es un medicamento que pertenece a la clase de los antidepresivos. Específicamente se clasifica como un antidepresivo atípico. Actúa principalmente aumentando la disponibilidad de serotonina, un neurotransmisor que juega un papel importante en el equilibrio del estado de ánimo y el sueño. Algunas de las enfermedades que se puede usar Sideril son depresión, insomnio, trastorno de ansiedad, dolor crónico, trastorno del estado de ánimo y trastorno del estrés. El Sideril generalmente se toma por la noche antes de acostarse, ya que puede causar somnolencia. Puede tomarse con o sin alimentos, pero si causa malestar estomacal, se puede tomar con alimentos. En caso de presentar algún efecto secundario o tener alguna duda sobre la dosis, debes consultar a tu médico de confianza. Sideril se puede tomar durante 4 semanas dependiendo la condición del paciente. Se puede reducir o aumentar la dosis según las observaciones de su médico. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son somnolencia, visión borrosa, mareos, estreñimiento, náuseas y priapismo. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.